Hola amigos, los fuertes aspectos que recibirán de Marte varios signos os llevarán a sentiros como una profunda liberación energética. Los más afortunados en este sentido serán los que pertenecen al elemento fuego. Será un tiempo donde los demás signos notarán cómo les cuesta más el llevar a cabo sus tareas del día a día. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes aspectos planetarios que recibiréis en estos días de Venus harán que vuestras relaciones a nivel personal resulten más fluidas. Notaréis como si os mostráis amables con los que os rodean, ello os llevará a sentiros mejor con vosotros mismos. Los fuertes aspectos que os envía Marta harán que vuestra vitalidad resulte inagotable. Y poco a poco, la estabilidad también se va a adueñar de vuestra vida, aunque derrocharéis una gran energía... Daros cuenta que el descanso es muy necesario para que vuestra mente se encuentre despierta. Entraréis en un momento de superación y eso va a llevar a que intentéis cambiar un poco la rutina de vuestra vida, creando a vuestro alrededor un ambiente más vivo y además podéis notar como todo fluye de forma más positiva sobre todo en el trabajo. A nivel sentimental serán unos días donde os mostraréis entusiastas y aparecerán ante vosotros vivencias inesperadas que os llevarán a sentiros más felices. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, entréis en una semana marcada por unos influjos planetarios muy favorables, entre ellos el Sol y Júpiter, y os van a ayudar a superar ciertas dificultades que os habían surgido, sobre todo a nivel laboral. Pues a veces el trabajo en equipo supera... Y no sabéis cómo hacerle frente. Tendréis que hacer sobre todo frente a esas tareas inacabadas y ello os hará perder algo de tiempo, pues a veces esta situación os hace sentir agobiados. Aquellos que estéis pendientes de que se resuelva algún problema que tenéis en vuestro trabajo, será el momento idóneo para hablarlo con vuestros jefes y sobre todo llegar al entendimiento. A nivel sentimental... Los fuertes aspectos que recibiréis de Venus y Marte os pondrán un poco contra la pared, pues necesitaréis un poquito más de libertad y vuestra pareja no estará dispuesta a quedarse sola. Y os puede sentir agobiados y os puede crear ciertos problemas. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos primeros días de septiembre os podéis sentir un poquito agotados y cansados, muchas veces porque habéis tenido que estar más centrados en vuestra familia y eso sí que os cuesta. Un poco más de trabajo de lo normal. A los que pertenecéis al signo de Géminis, pues os, cuesta, os gusta la libertad y sentiros sin ataduras de ningún tipo. A nivel laboral tendréis ganas de ampliar horizontes, tanto un cambio de trabajo o buscar un cambio en el negocio que ya tenéis. Se van a abrir nuevos proyectos a vuestro alrededor, pero deberéis evaluar los pros y los contras para no sentiros decepcionados. A nivel sentimental serán unos días donde vuestra fuerza la notarán los que os rodean. Os mostraréis alegres y joviales. Muchos van a querer compartir vuestro tiempo con vosotros. En salud, tener cuidado e intentar relajaros un poco. La ansiedad puede hacer mella y os puede hacer sentir mal. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los fuertes aspectos que recibís de Venus y Marte os llevarán a mostraros como unas personas con una gran determinación a la hora de resolver los asuntos cotidianos. Vuestra intuición y capacidad de análisis os llevarán a obtener muy buenos resultados en todo aquello que os pongáis en marcha en estos días, afectando también a la economía, donde notaréis como por fin podéis hacer frente a los gastos sin dificultades. A nivel sentimental, Venus os va a ayudar en las relaciones de pareja. Notaréis cómo renace el romanticismo en vosotros, aunque eso sí deberéis tener cuidado con las relaciones familiares para que no surjan conflictos que os. Y además, centraros también en las relaciones de pareja, porque la necesitaréis. En salud, como desplazaréis una gran actividad, pues Marte os llena de energía y os puede, eso sí, cuidado, pues puede causaros algún desfallecimiento por exceso de movimiento. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte de Virgo harán que estos días se encontréis con una gran fuerza interior. Vais a saber afrontar con entereza todas aquellas contrariedades que puedan surgir en vuestro camino. Vuestra fuerte intuición, con la fuerte iniciativa que contáis, hará que todo lo sepáis resolver y salgáis victoriosos de todo lo que os está sucediendo. Como vuestro planeta regente, el Sol desde Virgo, os llevará a luchar y esperar el momento adecuado para conseguir avanzar en vuestra vida. A nivel sentimental, aquellos que os encontréis solos, alguien de vuestro entorno tendrá un acercamiento con vosotros y os llevará a contrarrestar el sentimiento de soledad que teníais. Buen momento para los que os encontréis en pareja. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, el tránsito del Sol, Marte y Mercurio por vuestro signo os lleva a convertiros en el signo estrella por excelencia. Será el mejor momento para alcanzar el triunfo en aquello que tengáis entre manos. Serán unos días para solucionar y organizar todo en vuestra vida. Nuevos caminos os permitirán actuar en el momento oportuno y aprovechar al máximo todas aquellas oportunidades que van a aparecer ante vosotros, tanto a nivel económico como laboral. A nivel sentimental gozaréis de un brillo especial y os llevará a que todos los que os rodean quieran gozar de vuestra compañía. La comunicación será la llave que os permita avanzar en vuestras relaciones personales, aumentando vuestro círculo de amistades, en salud, cuidar vuestra alimentación, pues ello os puede llevar a estar un poquito en desequilibrio. Libra 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante estos días poco a poco el equilibrio se irá instalando en vuestra vida, aunque necesitaréis organizar todo lo que tiene que ver con vuestro trabajo y ello os va a llevar a aumentar el rendimiento. Contáis con buenos tránsitos planetarios que pueden hacer recapacitar sobre ciertas situaciones que os había tocado vivir. Mercurio os va a inducir a sentiros más seguros y además vais a notar cómo vuestros pensamientos fluyen y harán que os vais a elegir el camino a seguir. A nivel sentimental será un tiempo donde veréis centraros más en la pareja, pues esta necesita que la apoyéis para que la relación, perdón, para que la relación resulte más fluida. En el trabajo vais a recibir una oferta muy importante que quizás os va a cambiar la vida para mejor, aunque signifique un traslado de ciudad. A nivel de salud Cuidaros un poquito más, pues los excesos pueden haceros sentir bajos y sin fuerzas. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que recibís de Marte os pueden hacer sentir algo bajos anímicamente y sin motivación para hacer frente a aquello que tenéis entre manos, tanto si se refiere a vuestro trabajo como a algún nuevo proyecto que tengáis, aunque poco a poco ir recuperando las fuerzas y vais a afrontar con una amplia disposición. Todo lo que tengáis que terminar. A nivel laboral, deberéis tener cuidado, pues pueden surgir, digamos, ciertas mm, contrariedades con una persona de vuestro entorno y no sabréis cuáles son los motivos. Eso sí, analizarlos minuciosamente y aquello que os ha tocado vivir y alguna conversación que teníais pendiente, pues si de ahí ha podido surgir todo el malestar que está originando estos conflictos. A nivel sentimental, será el momento de conciliar entre las personas que os rodean y de esa forma conseguiréis que vuestra vida familiar resulte la más satisfactoria posible. A nivel de salud intentar buscar lugares donde poder relajaros para sentiros mejor. Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario los fuertes influjos que recibís de Marte y de Venus os llevarán a conseguir todo aquello que a vosotros os resulte muy importantes para despegar en vuestra vida. Serán unos días donde veréis tomar iniciativas que os lleven a conseguir un ascenso laboral o un cambio importante, donde veréis tener cautelas a la hora de emitir vuestras opiniones, pues a veces actuáis con reticencia y molestéis a los que os rodean, donde más los vais a notar es a nivel de vuestras relaciones, pues este planeta os hará descubrir a aquellas personas que de verdad son leales en vuestra vida y aquellas que os hacían vivir ciertos momentos un tanto ingratos. Económicamente la situación va a ir mejorando poco a poco, pero debéis tener cuidado, sobre todo aquellos que tengáis que firmar algún contrato, pues podéis ser víctimas de algún engaño. A nivel de salud, intentar buscar una plena sintonía con vosotros mismos, sobre todo para mejorar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibís de Mercurio desde Brigo os llevarán a estar un poco más propensos a exagerar sobre las circunstancias que os rodean. Se puede decir que todo lo que os acontece se convierte en una gran amalgama de luchas que os llevarán a tener, ya tener que atender y tender hacia la exageración. A nivel laboral os sentiréis como faltos de fuerzas para atender vuestro trabajo, ya que anímicamente os sentís sin ganas y tenderéis hacia el asentismo. A nivel sentimental, esta situación también os va a afectar. En algunos casos sentiréis cierta inseguridad, sobre todo a la hora de dirigir vuestros sentimientos, aunque poco a poco esto se va a ir estabilizando. Intentar disfrutar de los pequeños momentos que tengáis para estar con la familia. Lo que debéis aprender de estos días es que, aunque todo os parezca que está en contra, dentro de vosotros podéis buscar las respuestas para alcanzar la felicidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, unos aspectos disonantes de Venus con vuestro signo harán que estos días os sintáis algo bajos y a veces ello provoque ciertas discusiones a nivel sentimental. Aunque esta situación será transitoria, pues por otro lado los acuarianos sois unas personas que necesitáis mucho de la tranquilidad. El tránsito del Sol y Mercurio se encuentran en posición favorable, ayudando a que los caminos se crucen y atraigan el entendimiento entre las personas. Será un momento muy importante para retomar nuevas iniciativas a nivel laboral y os llevará a definiros unas metas muy precisas. En un principio, pensar que todo se complica un poco, pero no va a ser así, sino que será debido a la gran cantidad de obligaciones a las que deberéis hacer frente. A nivel económico, estaréis en un momento óptimo para conseguir ese dinero que os hace falta, bien porque os devuelvan algún préstamo por llegada de dinero inesperada. En salud, os encontraréis con una fuerte energía y os vais a mostrar imparables. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, aunque estos días os encontréis bajo unos importantes aspectos que os están enviando Venus y Marte, se puede decir que se van a llevar ahí desplegar una gran energía para llevar a cabo vuestro trabajo. Aunque no excepto de ciertas complicaciones inesperadas, pero que si lo sabéis y las sabéis resolver, no vais a tener grandes luchas por vuestra parte. Eso sí, deberéis tener cuidado con la gente que os rodea, pues muchos de ellos os querrán imponer vuestras, sus ideas y que las lleváis vosotros a cabo. Pero ello no significará que os lleven al éxito. A nivel sentimental, aunque a veces sois muy reticentes a la hora de mostrar vuestros sentimientos, debéis ser, tener más sensibilidad. De esa forma, los demás también os demostrarán su cariño. Los desencuentros familiares pueden tener que ver con ciertas palabras que habéis dicho o ciertas actuaciones, pero no, por ello no tienen por qué no poder arreglarse, sino todo lo contrario. En salud, cuidar vuestras articulaciones. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Virgos y suerte para todos en general.